Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor jet player de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Ya estamos de vuelta para el segundo mapa de la serie. Hola. Se nos une Emma, Emma Pache. ¿Qué dices, Pache? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy fantásticamente, ya pude volver ayer. Uy, ¿ves? Es que esto está hecho a medida Ulises. Ese plan no estaba hecho a medida Ulises, no la mía. Esto lo considero un grave insulto a mi altura, pero aparte de eso estoy bien, gracias. Ahora es que no tanto. ¿Que no te has puesto la tablita? Ya, es verdad, que me ponían el alta, ¿eh? Y entonces parecía y más a ti no alta. Te la, pues si son la misma altura, y a ti no te la ponen. No, yo soy más alto. Es una realidad. Bueno, ¿Sabes? ¿Sabes lo que siempre te deja alto? El que... ¿Que me lo pongo? Vale, pues me lo pongo, a ver si así soy más alta. Omen Invictus te va a dejar siempre con el mejor equipo posible. Y es que están diseñados para la próxima generación de gaming. Ya sabéis, hasta 300 euros de descuento en los ordenadores Omen Invictus, Invictus con procesador Intel Core. Y muy fácil, porque el link está en el chat. ¡Fantástico! O sea, que es muy fácil. Desde que eres host lo tienes todo apañadísimo. Ya te conoces que eso me entiende en las mejores ofertas. Así que ya sabéis, lo que decía Bebé, a por el link de ese chat, a por la búsqueda de vuestro mejor equipo y esos procesadores Intel Core, que te refuerza lo que tú quieras. Así que bueno, seguimos, ¿no? Con lo que viene, ¿o haces tú de host ahora? No, es que no. Yo ya no... No, no, ahora creo que seas ¿No tú. Me quieres quitar el papel de host? Ya soy mayor, pero no tanto. Ah, vale, fantástico. Bueno, nos iremos al mapa de Sunset, un mapa que a priori pinta mejor por estadísticas para el conjunto de Five, pero que también es cierto que, oye, quién sabe si puede resurgir Rambut, porque ha estado peleando muchísimo mucho en esta segunda mitad, y al fin y al cabo es un Rambut que lo ha jugado, vale, no lo ha ganado, pero porque tenía dos partidos contra UCAM que pues estaba muy complicado los dos y aún no llegó al overtime. Es verdad que es lo que ha estado cerca siempre, pero es verdad que también en la selección de Five saben que es un mapa que se les da bien, sí. Han ganado la selección del rival y es que ahí lo vemos, ¿no? Lotus era selección de Rambut, empezaba defendiendo Five. El Sunset de selección de Five empieza defendiendo el equipo de Rambut. Y de ponerse 2-0, el primer mapa decisivo para Rambut sería el Haven. El Haven, que va a ser la ganitas. Primera vez que lo veamos este año en la Rising. Qué ganitas de ver ese mapita de Haven. Además, me gusta que esté asegurado, ¿eh? Que esto sí es un 3-0, lo seguiremos viendo de todas formas. Pero oye, hay que recordar las predicciones. Y de hecho, me va genial esto porque yo al inicio estaba siguiendo la previa y no sé qué ha pasado, que no lo he visto. Vale, ahora me centro. Uy, qué tentador esto, ¿no? Qué bien pinta este inicio de cuartos de final. Lo ves bien, ¿no? Lo veo de momento bastante bien. A ver, es que coincido bastante con Ulises que todo pasaba por ese primer mapa también. Y que eran 50-50. Creo que al final aquí te la podías jugar a cualquiera de los dos y tenía sentido. Me comentabas antes... Sí. Que tenías un detalle del mapa 2 ha gustado mucho. El papel de Mover. Es que el papel de Mover ha sido apoteósico. Un 5 que ve que en la defensa lo están arrollando. Que además Rambut está pillando un montón de ritmo con esa defensa. Súper agresivos. No les dejan hacer absolutamente nada. Y contra la composición que tiene Rambut, cuando te vienen así, es complicado. Vale, pues para sorprenderlos, para ganar esas dos rondas que les faltaban para poder llegar al overtime, primero aparece Mover con la Operator que hemos empezado a ver desde el ataque. ¿Cierto? Y gracias a eso se consigue una baja súper importante para poder llegar a ganar la primera de las rondas. Y después, al mismo tiempo, es también Mover, quien de cara a la última ronda que tiene en victoria, también te está en el papel de Lurker, haciendo un papelón que corta todo el movimiento de la defensa. Así que Mover me encanta de cara a esa recta final que hemos visto. Y es que, hablando de agentes y de Mover, vamos a la selección de agentes de Dominos, a ver si vuelve a jugar el Cypher, que también le ha ido en el primer mapa. Es un mapa de Sunset. ¿Ha habido cambios en el meta? ¿Habrá ISO? ¿No habrá ISO? No hay ISO. ¡Ay! Yoru para Chimmy. Yuno va a jugar un Brimstone. Y Krex, que estaba jugando la Jett en el mapa anterior, que es el duelista, va a jugar Killjoy. Pero es que Five está jugando la antigua composición de Rambut. Yo no sé si esto está cambiado. Yo no sé si esto está cambiado, ¿eh? Está cambiado. Porque está jugando la composición que ya conocíamos que jugaba Rambut en este mapa. Y la otra es como muy estándar, ¿no? Ahora lo veremos. Vamos a verlo en la partida. Efectivamente, en la de Rambut. Es Rambut el que va a jugar esa composición. Y va a ser Krex el que esté jugando Jett. Estaba cambiado, pero nosotros ya estamos en este Sunset. Five que juega una compo estándar. Una compo que hemos visto, por lo menos. Es verdad que con Jett, que aquí vemos más...
variedad de duelistas. Bueno. Y Ramut, que juega pues su Ramut Composition. Sí, a mí la presencia del Brimstone como que todavía no me cuaja demasiado. Además, para este mapa, una composición con Brimstone y Omen los dos juntos me cuesta un poquito. Pero oye, les ha ido relativamente bien, es lo que digo. Le pudieron pelear a UCAM con esta misma composición. Así que a ver qué pueden hacer ahora, porque recordemos que Rambut ha estado de momento ganando las dos rondas de pistolas, sí. Y ahora se enfrentan a una nueva que conquistar. Al final es un equipo al que le cuesta la ronda de pistolas a Five, 25% de win rate tienen. Después del anterior partido, probablemente sea un pelín más bajo incluso. Sí. Y esto es algo que les marca mucho los inicios. También es verdad que es un equipo que se repone bien a perder la ronda de pistolas. Cuidado con Kami, que acaba de encontrarse con el primero de los de Rambut. Asoman el hombro, le echan para atrás y se retira el Omen. Debería ser una entrada sencilla en el punto de A. Y es que incluso parece que quieren jugarlo juntitos los chicos de Rambut para impedir el plante. Entrando por Kodo, que están todos por la otra zona, que pueden entrar dos. Llega el humo a la zona de CT, está esperando el Omen. Va a llegar la entrada por parte de Krex, pero va a ser la primera para Kami, que pone 4 para 5. Llega el Soldar, va a llegar también a Popflash. Mover, que acaba con Kami, es un 4 para 4. Titan, que acaba con Psycho. Cuidado con la ronda de pistolas. Mover y Titan, que rematan. Y solo queda vivo Dowdy. 4 para 1. Justo decíamos que la ronda de pistolas se les suele dar mal. Se les suele dar mal. Pues empiezan genial. Es que empieza maravillosamente, pero es que aparte Rambut tenía toda la lectura. 4 integrantes dentro del site en el momento de la entrada, perfectamente timeados. Un segundito antes hubiera ido mejor para pillar mejor las posiciones, pero sí que es cierto que es que han entrado y fuera contra quienes fuera los han arrasado. Qué papelón necesitan, sobre todo, para poder marcar realmente la diferencia, ¿no? Al principio costaba esa apertura de parte de Krex, pero es que el resto, tanto Mover como Titan, han solucionado para poder terminar de anotar todas las bajas. Incluso esperamos que ese jugador, ese segundo jugador, el disputa, así que cuidado con eso, que parece que entran enchufadísimos. Yo no sé si a lo mejor Rambut puede estar, después del esfuerzo que han hecho en el mapa anterior, un poquito ya cansado. Anímicamente tiene que doler, ¿no? Perder el mapa anterior. Por cierto, no hemos hablado que Psycho se está jugando en Soba. ¿Verdad que estas cosas? Y digo, ¿pero en qué momento? Se ha convertido en Nathan, ¿qué? Está jugando Nathan el de Gentleman's, que le pasó lo mismo y se jugó un Soba el otro día de forma totalmente aleatoria. No lo hizo mal, veremos si Psycho puede tener lo había jugado ya, ¿eh? Este Soba puede ser. Aquí. Yo he jugado, ¿eh? Y yo me estoy jugando. Camiche, que busca el duelo, pero sí, también que acaba con el Yanni, que en Kodo va a acabar con dos. Cuidado con la Classic. 4 para 3. Yanni, que se pone las botas, va a tirar el clon, quiere escapar, lo van a destruir. No, no se lo comen, Titán, que acaba con la vida del uso. Es un 3 para 3. Debería llegar el plante por parte de Five Media Clan. Efectivamente, un plante que tiene que llegar ya servido. No le dejan ganar de fechadores, les pone en peligro, pero Chimi solventa. Chimi pone el 3 para 1. Ahora sí que está completamente finiquitada la ronda, sí, PB. La ronda que ya debería acabar anotando la Five. Han conseguido sacar 2 armas, va a ser Chimi. 3K para Chimi y 2 a 0 para Five. Toca la primera full wave de Rambut. Pues cuidado, que es lo que decíamos, la ronda de pistolas había sentado muy bien en el mapa anterior a Rambut. De hecho, sí que existía ya esa diferencia, porque al fin y al cabo tienes en ese mapa anterior, en ese Lotus, a un Rambut que te mete las dos rondas de pistolas y que esas dos rondas, o sea, en definitiva, las rondas de full bite les ha complicado muchísimo ganarlas desde el ataque, que ha sido desde la defensa que ya encarrilaban, pero sí que es cierto que en ese sentido, digamos, Five ha tenido que buscar más las castañas para poder ganar dos rondas ahora sí en full buy, y sí, una de ellas con Operator y el resto Echo, para poder llegar a ganar. Así que bueno, han tenido que pelear un poco más, ¿no? Que lo que supone pelear una ronda de pistolas. En cualquier caso, me enrollo, bebé. Tú párame. Si me enrollo, no, mucho, párame. No, el análisis mola. Mola el análisis. A Krex le mola dasear y no ser espoteado. Buscaba el duelo. Yannick acaba ganándolo, pero se queda 20 puntos de vida. Full buy para Rambut contra una bonus, porque no había ningún arma de tier 1 quitando la bulldog. Cuidado con el duelo. Titan, que acaba con Psycho, acaba con su homónimo. 4 para 4. Kami aguantando, acaba con la vida del Soba, pero va a acabar muriendo a manos de Mover. La Stinger, que mata a distancia. La Stinger, que hace lo que quiere. Va a recuperar una Vandal y es un 3 para 3. Están odentísimos con esos refracts para poder gestar ahora el 3 para 3. Además, con Yanni a solo 20 puntos de vida. Tienen pendiente un retake para el cual todavía tienen que posicionarse. Y los espera uno dentro del humo, pero lo localizan con la definitiva y con ello consiguen el 3 para 2. El viaje interdimensional de Yanni, que está dando muchísimo resultado. Tepea para atrás a 20 puntos de vida. Ha acabado flasheando al bueno de Chimi, que está aguantando dentro del set. Y es que van a entrar. Ya no tienen flashes, lo van a hacer. Llega el cuchillo. No espotea a nadie dentro, por lo cual puede jugarlo todavía escondido. Chimi, que se asoma. Va hacia Lin. Puede sacar la primera. Le acaban de ver. Le disparan otra vez. Pero la kill va a ser para Laude. Mover con una. Mover con dos. Yanni, que remata. Pero Mover, que casi salva la ronda. Creo que tiene tiempo, Yanni. Efectivamente, sí. Tiempo tenía. Sí.
tenía tiempo. Primera ronda para Rambot. Uf, ataquito, ¿eh? Y qué cambio que ha sido el viaje interdimensional, porque antes de eso estaban pudiendo con ellos lo que decía antes, el trabajo de Refrax, que caía al instante, conquistan el site, consiguen ponerla a Spike y, como decía Rambot, no estaba todavía posicionado, pero eso lo solventan con un viaje interdimensional que detecta un Yuno adelantado que intentaba hacer algún tipo de sorpresa. Delicaete también hacer este tipo de movimientos cuando sabes que el rival tiene una definitiva como el viaje interdimensional, pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, al pasado, pues a lo hecho pecho y ya está. En cualquier caso, Rambot que salva su primera full buy, pero por la mínima, ¿eh? No puede hacer economía, sí. Están todavía tratando de ganar confianza, interpreto dentro del servidor en este nuevo mapa. Y que es una buena bonus, se vea como se vea, es una buena bonus por parte de Five, que ha sacado 4 armas de tier 1 y vemos eso que se ve reflejado en la economía. Fíjate, 0 créditos tiene Katu, 0 créditos tiene Psycho y el resto tampoco es que tenga muchísimo, solo Kami tiene 2.600, por lo cual de perderlo, sabes que te vas a una eco. Efectivamente. Delica y ya económicamente. Pero de momento parece que la defensa tiene un plan. 4 integrantes quieren hacer dominio de medio en esta primera full buy contra full buy y parece que no les va a parar nadie, así que no hay mayor gasto de utilidad de su parte, ¿no? Pueden ir directamente al contact, digamos, a buscarlos y con ello pueden hacer una gran sorpresa. Cuidado con Mover, ¿eh? Ya dale, buscan el duelo, se abre, pero Mover lo vuelve a ganar. Bueno. Acaba con la vida de Kem y se quita el sombrero. Sé exactamente dónde estáis. Y es que ha visto cómo puseaban en medio. Saben que el punto de A está totalmente libre. Así que habría que replante. Jugada al retake por parte de Rambut. Resultado negativo de momento para un Rambut que no acertaba en su plan. Ahora titan además, tras el plante de su compañero, les lanza la furia del cazador que no termina impactando sobre nadie, pero bueno, en cualquier caso, disuade, ¿no? Un poquito de información también y disuade de cara a este retake que viene ahora de que pase. Ojo al contacto que puede llegar la paranoia. La va a tirar, les va a cegar solo a uno. Ha dejado muy tocado a Psycho, ha dejado muy tocado a Kato, que en este retake lo tienen complicado y uno escondido todavía no le ven. ¡Se asoma a Mover! ¿Cómo estaba lurkeando Mover? Kato que ha acabado con uno, pero Krex remata la vida de Brimstone. Solo queda Jani vivo, la cámara que creo que le ha visto. Y debería ser la tercera ronda para Five. Jani el luso, que tiene que pensarse guardar. Five que se larga. Tercera ronda para Five Media Clan. Madre mía, desinstalados al instante en esa agresión que hacían por medio, porque el rival teniendo sobre todo Mover, ese hurto neuronal, al instante no es solo que Mover estaba ya preparado por si alguien les comía por medio y por eso mete la primera baja, sino que además tiene el hurto neuronal y desinstala por completo ese plan que trataba de fabricar Rambut yendo a poner esa sorpresa por la espalda. Madre y a partir de entonces es que Mover es también el que consigue el 3K rondón de su parte, que facilita que ahora el conjunto de Five vuelva a ganar seguridad en este mapa, porque claro, era la primera full buy contra full buy, así que era importante para marcar sensaciones. Totalmente, además, qué serie de Mover, ¿eh? Porque lo has dicho tú, en el primer mapa, varias rondas que salvan el partido, la saca el adelante, ahora empieza muy bien con un 8-3 en ataque, está jugando una serie tremenda, crees que está ciego, pero crees que va a entrar al side y es que el drone va a spotear a uno de los dos a través, Mover que acaba con su vida, crees que acaba con la vida de Psycho, y el Psycho Killer que acaba muriendo, cuidado con Yuno que va a morir también, a manos de, perdón, de Yanni que va a morir a manos de Yuno, 5-2, y esta Echo que tiene pinta que no lo sabe. No, ya desde un primer momento han quedado tan divididos, uno dentro del site, los otros dos divididos por el dron, que tampoco les dejaba actuar conjuntamente. Y un poquito de caos, ¿no? Que también se notaba en cómo uno intenta retroceder, el otro intenta aguantar. En cualquier caso, era una eco, Rambut aquí ya con dos sheriffs que tienen Lowly East y el bueno de Katu, no debería poder hacer demasiado ahora. Ha pegado un susto, ¿eh? A Titán, que quería revelarle y se ha llevado un tirito de la serie. Intentando Mover, remata a Katu y Lowly, que no puede hacer nada. Ronda flawless de colores para Five, que pone 4-1. Pues facilito y oye, yo no sé si esto será ahora como el ataque, pero ahora con el papel predominante del ataque, no sé puede llegar a pasar, pero como hay cierta tendencia a veces, según cómo se dé, no siempre, pero según cómo se da, hay cierta tendencia a que la Rising pase esto, yo de momento no me voy a ilusionar demasiado con mi predicción. Porque somos ligas de un solo bando, ¿no? A veces, aquí la gente solo juega bien un bando. El otro, bueno, el otro depende. Que nos paguen más y que, claro, que anotemos el otro también. Claro. El tiempo que hay para prepararse las cosas. Cuidado con Kress jugando al agresivo. Acabado con Kami, ha puesto la primera. Se abre Yuno, le acaba bailando. Baila, Yuno baila. Acaba con la vida de Psycho. Lowly intentaba meterse en el humo con el fragmento. Le va a impedir jugarlo agresivo. Llega al plante de Simi, pero Five jugando súper agresivo.
súper agresivo, al instante también en cualquier agresión de Rambo también, enseguida reaccionan, que también esto es lo que facilita ahora el 5 para 3, y es con esto que es que ya han ganado la ronda, quiero decir, no hay economía en Rambo, no pueden hacer absolutamente nada, tienen que empezar a pensar en recuperarse en este bando y les empieza a apretar la falta de oxígeno, porque ya a estas alturas, sin economía y sabiendo que les empieza a urgir muchísimo poder anotar una ronda cómodamente, pues claro, pues a guardar las armas era lo que venía ya cantado por la situación en el servidor. Necesario totalmente guardar esas tres armitas y saber que dos de tus compañeros van a estar fastidiados. Porque bueno, creo que a lo mejor sí. Cami puede, no sé si lo hará, pero a lo mejor puede jugar con un Stinger, ¿no? Algo del sí, estilo. Sí, Cami se puede apoyar y Psycho, bueno, si es un único jugador, el que está más desprovisto de... Pues arma menos. Vigilar, intentamos salvarlos y nos lo matamos por el camino. Con esto que veíamos a un Krex ahora sí abriendo el espacio muy finamente, facilitando la tarea al equipo y después ha sido cosa de cantar dentro del site. En cualquier caso, vamos a ver ahora en qué resulta este tiempo muerto de parte de Rambut. También en una situación tan difícil en la que solo han podido salvar dos armas, pues hace falta un poquito de tiempo más para calmar ánimos y poder estructurar bien. Están intentando ser proactivos, porque... Están intentando serlo, en medio han intentado varias veces comer, también en la previa de y A. No les funciona, Pero no está funcionando nada porque está más enchufado Five. O sea, Five también está jugando agresivo y cuando es agresivo contra agresivo, ¿quién gana? El que está enchufado. Es lo que le está pasando. A veces... A ver, yo creo que a veces es una cuestión de que frente a una propuesta de Rambut faltan integrantes, ¿no? Como ahora que se quedaban solo dos dentro del site a recibir toda la estampida adelante. Ahí, para la situación de Rambut ahora mismo, hacía falta alguien más si querían hacer algo así. Y si no es por esa agresión que no termina de salirles bien, también es porque en ocasiones la hacen en momentos inadecuados. Porque cuando el rival tiene un hurto neuronal, que es la ronda que comentábamos antes, y enseguida puede localizar tu agresión por medio, pues claro, enseguida se te desmonta el plan. Y depende de tener bajas efectivas en todo el tiempo, que no te pongan el refrag, que no consigan baja para que Mover pueda usar ese hurto neuronal. Así que, bueno, una mezcla de que a veces es el firepower, a veces es que haces agresiones cuando a lo mejor no toca. Es verdad que hay cosas que cambian, ¿no? Sobre todo, necesitan que se conecte Psycho. 0-6. Psycho no matar, es verdad, el Psycho tan desconectado. Y necesitan que aparezca mejor. Ahí. Psycho pata. Lo va a jugar más tranquilo, Five, ¿no? Lo creo que la lectura es, bueno, está en una eco, vamos tranquilos y les esperamos a la salida del cole, los dos donde el one way. Literal, y vienen con caramelos envenenados, pero sí que es cierto que no van a querer ir encontrárselos de momento, se queda solo observando Psycho para poder dar la call y encima es penalizado por el bueno de Krex, que no lo deja escapar, que no lo deja vivir y que ahora además va a confundir a la defensa yéndose para atrás. Sí que es cierto que ya vemos el movimiento de Katus, si os fijáis en el minimapa, que alerta de la rotación, de que creen en esta defensa que les pueden tomar medio, pero no, simplemente se están... ya redireccionando, quizá para llegar a conseguir la espalda, no, se van a mercado. Si no, van a ser tan agresivos. Ahora sí van a hacer el recibimiento a ver qué hacen. Es una eco, recordemos, por lo cual está complicado. Van a llegar la entrada, llega también el duelo. La primera para Laude y la segunda para él. Cuidado también, ay, Laude. Pero crees que consigue el 3K, ya ni se ha colado. Le disparan a través de la prisión cibernética. Es un 2 para 2, tiene que buscar el plan del clon, que es bueno. Ha conseguido reposicionarse. Yannick está dentro del humo. Kamika ha acabado con Krex y solo queda Mover. Mover contra el mundo, puede salvarla a él. Un en main, la ha visto con la cámara. Se acaban de destruir, el otro que le está dando la vuelta, toda la vuelta tremenda que está metiendo el Omen, que no quiere jugarlo con el compañero, debería plantar Mover, que tiene la Spike, intenta fakear, ya entra a mercado, 2 para 1 que se mantiene, tiene un arma ya de tier 1 colocada, Yanni, llega el hurto neuronal, sé exactamente dónde estáis, les acaba de susurrar al oído, pero todavía no llega al plante, le quedan 5 segundos, le van a comer agresivo, está llegando el Omen, Mover lo mata, pero no hay tiempo para más, segunda ronda para Rambo. Me encanta el papel que ha tenido Gianni en esta ronda. Absolutamente espectacular. Estaban en un 1 para 2 virtual dentro del site. Faltaba que llegara Kamisek. Kamisek que estaba todavía moviéndose desde el otro extremo del mapa. Y es entonces cuando Gianni estaba dentro del site, completamente acorralado, juega todavía con esa celda que había sentada en el suelo. Se esconde y después también lanza la copia hacia adelante para poder seguir confundiendo, haciendo tiempo, haciendo de Houdini ahí, ganando segundos. Y eso es lo que facilita que llegue Kamisek y ponga una de las bajas dentro del 6 y se quede el 2 para 1. Así que muy bien jugado de parte de un Rambut que parece que, oye, quiere recuperarse en esta defensa. Ojo agresiva en codo, ¿eh?
por parte de Krex, que no quiere dejarnos ni pensar. Llega el dron y llega también el golpe orbital. Va a acabar con él, no con el golpe, sí con las balas. Camise que acaba con Mover. Y ahora Rambo, que tiene muchísima mejor pinta. Parece que ahora están un poquito más enchufados. Es un 5 para 3. Tiene control de codo, pero a lo mejor hay que retirarse. Pues sí, porque ahora mismo sí que es cierto que se pueden permitir ya económicamente ir hacia adelante, no tienen que guardar estas armas sí o sí, pero se complica mucho la situación, ¿no? Además estás peleando contra Operator, contra Furia del Cazador, contra Bloqueo, sobre todo para ganar aquí Rambo. También es cierto que, a ver, si los obligas a gastar alguna de las definitivas, a lo mejor sale rentable. Pero la Operator no les deja, Charista. Ojo a Vizor. Yanni no quiere... pasa de movidas, ¿eh? Yanni... que sabe que en el anterior mapa no ha sido mucho mejor y necesita redimirse, y va a ser Kami el que acabe con su homónimo, acaba con Juno. Revelado Chimi, que es el último superviviente. Vandal en mano y un destino. ¿Morir? Quedan 30 segundos. A ver. Sí, porque aparte es que está completamente acorralado poco a poco. Ahora lo están esperando todavía, pero ya le van con... espalda al Lauli, finalmente piquea y es Psycho quien encuentra la baja. Y es con esto que sale de esta ronda Rambut con una flawless, tal y como estaban económicamente, lo bien que las ha soltado esta ronda. Impecable Rambut, ¿eh? Después de la pausa, muy buen golpe orbital, aislando el duelo, acaban con uno, saca la segunda el Omen. Y la Operator de Yanni, que también tiene su impacto, por lo cual, muy bien, y guardando cuatro ultis. Es lo que te iba a decir, y buena gestión de definitivas, porque que solo hayas tenido que invertir un golpe orbital que ya ha sido completamente win condition para llegar a ganar en esta última ronda, que los, es que los has descuajeringado al instante en la entrada, pues ya está, es más contento con 8. El conjunto de Rambut, que ahora todavía tiene muchas herramientas, y además recordemos cómo de útil ha sido rondas atrás ese viaje interdimensional para ganar una de las primeras rondas de Rambut. Así que ahora, por el momento, Five parece que lo va a jugar tanteando. No hay rush que valga, van poquito a poco, y con ello el único un poquito más adelantado es ese Juno, ¿no? Que se queda en medio, que no ha sido, diría, avistado por el dron que tiraba Psycho. Y con esto, pues bueno, al menos saben que esta zona la tienen dominada, que no hay que temer demasiado. Y con ello, a ver si ahora puede hacer daño por mercado el bueno de Juno. Jenny está aguantando con el Operator, holdeando el ángulo. Por aquí quiere entrar Psycho, con alguna flash que tiene que utilizar. Era bueno ese nano, pero no va a acabar con él. Va a llegar la entrada. Yanni, que ha puesto la primera, y Krex se quiere buscar a ver si puede poner la igualdad numérica. Todo el mundo entrando dentro. Llega el bloqueo por parte de Killjoy, y van a plantar en la zona de main. Van a plantar en la escalera, pegadito a la pared, como mandan los cánones. Y para atrás que se van al retake que juega Rambut en el 4 para 5. Llega la furia del cazador por parte de Psycho. No ha golpeado tampoco la segunda. Podría hacerlo en la tercera. Le esquivan todo. Va a ser la kill para Krex, disparando a través del humo. Kami, que acaba con Mover. Es un 4 para 3. Tienen que seguir con el Walvas. Tienen que seguir disparando a través del humo. La flecha que es buena les va a revelar. Pueden acabar con ellos. Chimi, que intenta asomar. Llegan también los lineups. Kato, que acaba con uno. Pero Krex, que acaba con 3. Va a ser Yanni. Simi, que remata. Kami, que acaba con Simi. Y en los trades, el que sale ganando es Rambut, que va a poner el 5 a 4. A ver, me estaba yo fijando en el plan de ataque de parte de Five en esta última ronda, porque tenían a Juno llegando a, como decía antes, ¿no? Estaba en medio, estaba controlando mercado, que no hubiera posesión en general de la zona central, y así podía estar un poquito más confiado también este Five para saber que todos les iban a entrar probablemente por la misma entrada, ¿no? O que podía estar un poco más teledirigido el movimiento de Rambut, pero tampoco se venda mucho, y aún así gastaba Juno desde las sombras para reposicionarse con el equipo al instante para hacer la entrada todos juntos en B. Entonces, has gastado una definitiva que no tapa mucho, porque después el rival llega con ese bloqueo defensor, te tira para atrás, te obliga a jugar desde main, y ahí pues lo ha querido solventar un poco Krex a golpe de plomo, pero realmente no estaba la situación muy favorable para ellos, así que no me extraña nada ahora este tiempo muerto. Es un timeout que era necesario, ¿no? Porque tras el timeout de Rambut están dando una cara totalmente diferente, y ahora es el turno de Five de revertir y volver a la situación en la que estaban antes del primer timeout de Rambut. Seguir sacando ronditas y certificar, seguirse con ventaja al cambio de bando, que era algo que se estaba dando casi por supuesto con el 2-5. Vamos a ver la replay, como Yanni, el nano, por cierto, que creo que era de su compañero, por si le querían rusear. Ajá, pero ha sido Krex el que, como dices, salvó la ronda a base de balas. Un Krex que ya lo sabéis, ¿no? Que siempre está ahí para el equipo. A veces no es el mayor astro en el cielo, pero sigue haciendo su papel. Y en cualquier caso, es que nunca sabes, ¿no? Cuando se puede despertar y carrilearte el enfrentamiento entero. Pero de nuevo, el que aparece de momento más destacado es el Mover, ¿eh? Mover de nuevo partido. Y Krex también lo ha hecho bien.
¿eh? Han sido los dos más destacados de Five. Y vuelven a hacerlo en este mapa de Sunset que pospausa. Veremos qué puede deparar porque va a sacar las cuchillas. ¿Crees que va a jugar con ellas? El cuchillo no revela a nadie. Cuidado porque el Link tiene dos. Uno arriba, otro abajo. Le estaba esperando Kami que iba a colocar el One Wish. Mete con todo. Sabe que tiene que dasear. Kami que pone la primera y acaba con la vida de Smith. Pero cuidado porque quiere asomar bien y con la Operator. Y le está esperando la Jet con las cuchillas en la mano. Y uno que va a plantar cerca de Kodo. Y crees que ya ha comido todo el espacio. Viaje interdimensional de Yanni que va a coger información. Se mete dentro de esta prisión cibernética. Llega la paranoia. Yanni que sigue dando vueltas, va a ser Kami el que acabe con Mover. Cuidado con Yanni que se ha colado. El retake que es bastante bueno por parte de Rambo. Otra para Yanni y uno que acaba con el uso y uno que acaba con otro. Pero Cactus que le remata 5-5. Es que, a ver, estaban teniendo una combinación perfecta con el viaje interdimensional para hacer presión, para poder tener la entrada y tener información y después sacar provecho de eso. Y la contra, la única contra, digamos, que tenía un que tenía este Five era que era Yuno, porque el resto estaban dentro del site, pues Yuno y estaban localizados a priori, pero Yuno era el único que podía sorprender. Y Yuno llegaba un poquito tarde, ¿no? Por milésimas, pero ha llegado un poco tarde para poder sacar más partido de su posicionamiento y de su sorpresa. Así que finalmente, que después del timeout sigue anotando rondas el conjunto de Rambut, pero dentro de lo malo para los intereses de Five también es cierto que todavía tiene economía para poder pelear esta ronda. Sí, no, y tiene sobras. Es que hoy han coincidido una racha de 2-5, ¿no? Ya hemos dicho. O sea, es que era una racha tremenda con la que esa economía todavía, y ya veremos a futuro. También. Si pierden más seguidas, aunque solo quedan dos, así que tampoco es que verdad. Haya mucho futuro. tampoco hay muchísimo futuro. De hecho, me arriesgo a decir que iba a haber full by todo lo que queda. Vaya bebé, no serás tú una vista empírico. Entrando ahora, cuidado, dentro del humo. Krix agresivo, como no. Ahuyenta a sus rivales y se infiltra dentro de la defensa. ¡Infiltrado! ¡Ay! Acabado con Psycho. ¡Qué buen movimiento por parte de Krix! Quieren entrar. Yanni que acaba con la vida de Simi. Es un 4-4. Titan que acaba con Landy, pero que acaba con Yuno. Es un 3-3. Llega la flash por parte de Yanni que tiene a Sorti en la mano. También Operator busca en el duelo. Krix acaba con la vida de Kato. Se están poniendo las botas ahora. La Jet del conjunto de Five. Llega la Operator. La ha visto la puntita. Cuidado con el humo que se va a ir. Y puede tenerlo Yanni. Le saltan, le buscan, lo acaban pigando, pero es en la rodilla. Es un 2-3. Yanni que busca de nuevo. Va a llegar el planta por parte de Mover. Llega el clon, pero va a ser Krex el que acabe con la vida de Yoru. Sabe exactamente dónde está y es que Krex. 4K y sexta ronda para Five. Dos rondas atrás, estoy diciendo. Va a ser una ronda atrás que digo, Krex nunca sabes cuándo se puede levantar, cuándo te puede carrilear la ronda. Pues bueno, ha sido en esta. Antes me escucha, antes lo hace. Con esto, que claro, el Rambut B, sí que estaban tratando de proteger la zona por donde entraban Krex, pero sí que es cierto que frente a la entrada se van un poco para atrás, ¿no? Temerosos, quizá sin querer encarar un duelo. Y es ahí donde, frente a, digamos, falta de información respecto a la entrada de Krex, este termina sorprendiendo y después es que, bueno, todo el equipo empieza a ponerse bajo como fichas de dominó, porque incluso en la contra que han hecho la Operator estaba muy bien gestionada para poder terminar con ella. Ya decía la canción, ¿no? Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado y a su lado ha aparecido, ¿eh? Porque se ha cargado a cuatro. Aquí crees. Qué locura. Agresiva en medio por parte de Yanni que te pega para atrás, tiene Operator de nuevo. No ha pegado la bala, así que 5-5. Efectivamente, 5-5, pero si Krex sigue así, sabe a 5-6. En cualquier caso, veremos si lo consigue detener el conjunto de Rambut, que también ha hecho méritos desde esta defensa y que ahora quieren conseguir información lanzándose hacia adelante desde A. Tres jugadores, finalmente los abandona Psycho, se queda dentro del site. No, eran dos, perdón, mala mía. Kamisek, que se queda adelantado protegiendo la zona de esta previa de A. El timing favorece a Yuno y llega el comando anular. Todo el mundo calladito, que vamos a entrar al punto de A, que acaba gritando Five, llega la paranoia, está escondido Psycho, es un 4-5, cuidado desde CT, que también espera la ulti, que puede tener una, va a acabar con la vida de Chibi, que estaba haciendo de bait, porque saben que le pueden revivir, también Psycho, que acaba con Mover, pero Krex, que va a poner una, reviven a Chibi, es un 3-3, es un 3-4, cuidado con él, porque va a buscar a Dolores Jenny, que acaba con Yuno, pero Krex, que acaba con Psycho, se está poniendo las botas, llega la flash por parte del uso, Kato, que está a 11 puntos de vida, Krex, que está a 30, Chibi, que espera, Chibi, que aguanta, le tiran el mole, pero acaba con uno, Yanni acaba con Krex, y Yanni tiene que intentar ser el héroe, porque va a jugar en el 2-1 en esta plante titán que acaba con Yanni. Five que se va 7-5 al cambio de bando. Finalmente encontraban la manera de que rodeara a Titán, de que encontrara la manera de acercar al último jugador de parte de Rambut y esto que catapulta también, como decías, el 7-5 al cambio de bando. Un ataque que ha estado condicionado también por esa ronda de pistolas, ¿no? Que se llevaba Five, la primera del enfrentamiento. Ahora tendremos la segunda de este mapa y veremos si de nuevo se encuentra el aliciente Rambut para poder
para poder empatar el enfrentamiento y ganar esta próxima ronda de pistolas. Nos comunican que pausa técnica, hay un problemilla de periféricos que interpretó que se solventará mucho más rápido que lo que ha sido el primer mapa. Que vaya tela, ¿eh? ¿Os habéis pasado bien? Sí, ha sido muy entretenido. Ha habido una ronda que hemos casteado oscuras, otra que... Bueno, ha pasado de todo en el primer mapa. Nos hemos pasado bien. Aventuras en la LVP. Nada, siempre la Rising es inesperada en todos los sentidos, siempre. Siempre inesperada en todos los sentidos. Muy divertida. Eso es una cosa que puede corroborar cualquier persona que la vea. 7-5 al cambio de bando para Five. Se va la defensa, su composición para defender, además, no es mala. Sí, ahora Five que... Voy a mirar qué estadísticas tenían desde la defensa, porque no me acuerdo de este mapa. Sí que tenemos más datos, pero... A ver... Tenemos aquí Five. Desde la defensa, en el Sunset, tiene un 75%. Muy buena defensa. Un 75% sí, respecto al 40% que tenía en el ataque. Pues el bando malo... Cuídate. El bando malo lo han solventado con creces. Sí, 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 sí. Y ahora se van al bando muy bueno que tienen. Tú no has votado con resultado, ¿no, hoy? Yo no he votado. ¿Tú no estás en las predicciones? No, estoy castigado. Ay, marada de un año. Bueno, no pasa nada. De hecho, estoy castigado también en Superliga, en el LoL. O sea, no estoy en ninguna predicción. ¿Habías hecho predicción de resultado? No. No. Vale. Ya había... Es que pensaba que se tenía que enviar el resultado para las predicciones. ¿Y tú qué has había puesto un 3-1 para Five. Pero ahora estoy empezando a pensar en el 3-0. Bien, como has pensado en el 3-0, no lo va a ver. Así que para... Así que va a ser 3-1. Tío, antes con el 3-0. El 3-0 y el 3-0... Es que ahora es lo que parece, ¿eh? Súper abierta, que igual que ha pasado en el Lotus, Rambut desde la defensa, pues me enseña otra cosa, ¿no? Pero... El tiempo vuelve a correr. Pero claro. El tiempo corre. Ahora la tesitura es bastante complicada, teniendo en cuenta sobre todo eso, estas estadísticas que maneja el conjunto de Five, aparte jugando con la misma composición, sin haberla cambiado. Lo que pasa que... Exacto. Ah, no, sí, las estadísticas anteriores sí que son de... segunda ronda, que era una composición diferente. Así que me voy a fijar solo en el último partido contra Urkamp, que hicieron 9-3 desde la defensa y 4-4 desde el ataque. Se respeta bastante los números que estaba diciendo. Sí, sí, se mantienen. A pesar de que puedan haber cambiado alguna cosita en la composición, el mapa de Sunset parece que se le da muy bien a Five. Y tiene que certificarlo la defensa, Yanni, que obtiene un orbe y el cable que va a esperar a su clon, que lo va a destruir. Era un cable... Prisión activada. Poco convencional. Porque no es el cable que más estamos acostumbrados a ver, pero un cable que da información, sea como fuera. Al final es un cable, ¿no? Nos hace falta cables. Hay que tirar cables. Hay que tirar cables, efectivamente. Y ahora parece que ronda lenta, con un minuto todavía para operar el conjunto de Rambut, que se enfrenta a una ronda de pistolas que sabe también que es importante, ¿no? Que no se quieren precipitar, quieren mantener esa estándar muy amplia, conservando la zona de mi main, pero con la spike orientada para A, y que todavía no se resuelve, ¿no? Tratando quizá de obtener algo de información, pero ahora sí, lanza el humo Katu, facilita la llegada con el dron también Psycho, y con esta presión que después se van a tirar para atrás, porque no parece que vaya a haber nada provechoso, un adelantamiento de su lado, por mucho que tengan la spike. Interpreto que también la aportaban por si se les veía, 30 segundos. Si podían dar información errónea a esta defensa, y ahora la mid-round call que los lleva para B. Laude se asoma con todo. Titán va a meter una balita, pero no lo va a matar. Camisa que sigue por la primera y acaba con mover. Cuidado con la Serif, que no va a acabar con ninguno. Son 3 kills ya para el conjunto de Rambut. Quedan 14 segundos. Tienen que buscar el plantillo. Van a hacer al Rite, que va a jugar Five en un 3-2. Y tienen juntitos la torreta Spike que les va a escotear. Chimi, que va solo primero. Va a ser Laude, que acabe con la vida de Craig. Solo queda Chimi, que va a acabar con uno. Chimi contra 3. Chimi contra el mundo. Chimi, que llega desde atrás. Saben por dónde se encuentra. Tira el cuchillo y alguno en el humo. No lo hay, no lo va a espotear. Con lo cual, sabe que tienen que encontrarse en la zona de main. La spec que resuena en su cabeza. Los jugadores que le esperan tienen una flash. Se van a sumar todos. Cuidado porque se va a abrir un poquito a la derecha. Va a ser Katu el que remate la vida de Chimi. Ronda de pistolas para Rambut. Pues ya se olvidó muy bien. El rollito lento, intentando buscar el hueco. Y precisamente que lo encontraba, ¿no? El bueno de Loudly, que facilitaba que la entrada tuviera tres vertientes, que fuera triangular, y con ello acercaba mucho la gente de mercado, que además incluso rendían con ese firepower, ¿no? Chimi resistía un poco, pero para ser similar a Uskar todavía le falta un pelín, pero confiamos. No podía batirse contra tantos, demasiado complicado. Y ahí terminaba ganando el conjunto de Rambut, una ronda que, como digo, les insufla vida, les insufla... Bueno, ya sabes, la vida siempre sabe camino. Y en esta ronda de pistolas se acaba de abrir también para Rambut. Y sigue con la estadística de Five, ¿no? Que una de cada cuatro, pues más o menos, porque las dos primeras
las dos primeras del primer mapa no las ha ganado, la tercera, que es la primera de este mapa, la ha ganado y esta la ha perdido. O sea, literalmente el 25% de win rate se mantiene para Five por ahora. Que ve cómo Rambut va a jugar con dos Bulldogs, tres Bulldogs, una Vandal y una Serif y una agresiva por parte de Chris, que no le va a funcionar porque ya me quedo con la primera. Cuidado con la Audi que dispara desde el humo. Deja muy tocado a Chimi, 27 puntos de vida, que se queda el Robocín. Y debería ser una ronda relativamente sencilla para Rambut. Lo que diríamos transitoria, ¿correcto? Sí. Es lo que parece de momento. Y veremos si puede hacer un poquito... Claro, es dificultoso ahora mismo pensar que FF puede hacer mucho más daño. Así que es cierto que como mínimo están teniendo buena lectura. Así que por mucho que dejen descolgado a Mover en el site de A, el resto están preparados para el recibimiento en este site de B, que interpreto que ya va a ser el que verá la entrada de un conjunto de Rambut, que aún así, con estas armas, aunque se coman a tres jugadores, no deberían recibir mucho daño. No es mala lectura, ¿eh? No es mala lectura. Va a ser la primera para Chimi, pero Katu que acaba con él. 4 para 3. Quieren llegar a plantar, disparan a través, Kami que acaba con un otro para Yuno, intenta asomarle, llega el plante por parte de Saiko y Yuno que saca dos, cuidado con Yuno, Katu que acaba con él, pero ya han hecho muchísimo daño, sí. Muchísimo daño hecho por parte de Five. Le van a pinguear que hay una Ghost en la zona del patio y Mover la va a recoger, no creo que Mover la salve, lo tiene muy difícil. Salvarla no, pero se puede llevar a Katu, Katu está a mitad de vida, o menos, entonces... Cuidado. Sería muy no, creo. Bueno. Igualmente que no. Lo más probable es, no, que, es que se lo quiten de en medio, que le pique precisamente Saiko, que está casi full de vida, y que lo elimine rápido, ¿no? Ahí va Mover. El timing no le favorece. Saiko que acaba con él. Y como decíamos, séptima ronda para Ramón. No es mala igualmente por parte de Five, que lo habíamos dicho. Tenía tres Bulldogs, una Vandal y solo va a guardar una Bulldog y una Vandal. Y uno. Lo que ha aguantado y uno. Porque dices, Chimi, vale, sí, buen papel. Ha rendido lo que se esperaba. Pero sí que creo que se ha llevado por delante a un Jani que de todas formas estaba muy bajo. Así que no se le podía... o sea, que eso era lo mínimo, ¿no? Que tenía que hacer, digamos. Pero después y uno dentro del side, lo que ha aguantado sí que era espectacular para poder terminar poniendo dos bajas más y con Classic, así que muy bien de su lado para hacer daño de cara a lo que es ahora una bonus un poco más mermada, ¿no? Con eso sí, doble Batman que han tenido que comprar, han tenido que hacer un poquillo más de inversión, pero Rambut aún tiene elementos para poder aquí hacer. Se había colado y acaba con Loudly, que estaba intentando lurkear. Primera baja para Five en esta ronda de compra completa, muy importante para ellos. Pues sí. Ahora tratando de pasar limpiamente, de que no los cerquen, de que no haya sorpresas que puedan desestabilizar un poco el enfrentamiento. Dardo va. No lo han visto. No, te voy a decir que no lo han visto a Katu y ahora tiene media ronda él, ¿eh? Ya. Tiene media ronda él. Cuidado con la entrada porque va a llegar a la plaza. Va a ser Jani. Atraviesa Mover que le pone una bala espectacular. Y tiene el control de medio. Krex se cuela y acaba con Kami. Haciéndola agresiva, la necesitaban. Cuidado con Katu, que se quiere colar. ¡Ay, ay, 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 Chimi! Que te han pillado con las manos y la vas a bola con los humos. Y deberían buscar la entrada en este punto de B, donde ya hay dos jugadores esperando. Es raro, pero la defensa está en main y el ataque está en mercado. Le va a tirar el Molly. Tienen que retirarse. Ya llega la rotación muy larga por parte de Titán. Y es que tiene que llegar el plante por parte de Rambut. Lo van a hacer hacia CT, pero por ahí llega Titán. Fíjate cómo se cuela por la espalda Yanni. Oh, wow. No se lo imaginan. Tiene todavía. No tiene el arma. Todavía no la tiene. Pensaba que sí, pero no la ha recibido. Se larga Yanni para atrás y engastó la paranoia. Y ha llegado el plante. Titán totalmente solo. Le quiere buscar Yanni la espalda. Le van a buscar el duelo. Sacan dos Titán. Tranquilito, Titán, que le acaba de decir a Rambut. Y es que va a llegar el defuse por parte de Yuno. Yanni que se cuela. Y Yanni que acaba con Titán. Va a defusarle en la cara. Yuno que remata. Five que pone la octava. Madre mía, qué descontrol de ronda caótica, hasta decir basta, con un Five que sobre todo, evidentemente, saca partido de ese Titán, que en un 1-2, que tenía la posición más delicada, consigue hacerse a los dos. Ahí un poquito lenta la reacción de parte de Rambut, que permitía también que Titán, oye, Vicente, ponga uno detrás de otro y facilite una victoria en una ronda que... Por momentos jugaba Rambut de nuevo a intentar de alguna forma encontrar el hueco, ¿no? Veíamos cómo lo terminaban encontrando, vemos que ya vienen haciendo esto varias rondas y que les termina saliendo si tienen la paciencia suficiente. Pero claro, cuando Titan se pone así, no hay hueco que valga. No, no.
Si alguien se pone también, no hay hueco que valga. Y cuidado con Krex, doble flash, va a tirar el humo. Se ha colado Yanni con ese viaje interdimensional, dando toda la información. Krex que se ha marcado en medio, que está poseando la ulti. Cuidado que puede tener media ronda en sus manos porque está dentro del humo. Sini que aguanta, Sini que busca, llega el clon, llega también el TP por parte de Yanni. Que busca el duelo, acaba con la vida de mover. A través de main, que no van a poder entrar, buscan la rotación, pero también lo hace Yuno con la ultimate. Y es que ahora que sabían que venía, ahora que sabían que Rammus lo venía haciendo varias formas, de todas formas, que mover no pueda con el duelo, ha sido condicionante. Ahora también Krex que cae al suelo y esto es un 5 para 3, que no da prácticamente opción a Five. No le da opción y es que se queda el caos. Llega la pop flash. Doble para Chimmy, pero Kami. 3K triple kill que se lleva Kami. Solo queda vivo Yuno. No tiene la info de dónde se encuentra. La ulti le permite jugar siendo un agente infiltrado entre filas enemigas. Van a entrar dentro del site. Va a ver una de las granadas caer. Así que sabe dónde están, pero la torreta le está esperando. Yuno la escucha. No saben dónde está, no lo saben. Yuno que sigue jugando con la info, se puede colar, le esperan todos juntos. Yuno puede asomar, no tiene paranoia, tiene un humo, no lo va a ver. Busca el duelo, acaba con uno, pero 4K para Kami. 8 a 8. Nah, un Yuno que sí que es cierto que el pobre, claro, no sabía, es decir, es difícil pillar ahí buen timing, pero el pobre ha escuchado el plan B y dice, vale, voy para adelante, pero ya llegaba unos milisegundos tarde, porque quizá si hubiéramos tomado un poquito antes podría haber pillado uno de ellos, todavía tratando de escapar, Kami se queda el último, pero después ya cuando los tres estaban juntos será muy complicado, ¿no? Que ninguno te meta el refrag cuando vas a por ellos, así que poquito había más que pelear, no, por culpa de eso también, de esos huecos que, como decían, siguen encontrando Rambo de la defensa de Five. De nuevo vuelven a perder la ronda y se quedan en situación de eco porque están con lo puesto. Lo poco que han podido comprar. Llegan a sumar puntos en esa puntuación. Ya. Titán y él. Ya. Y van a la ronda. Porque se ha hecho dos Chimmy. Si ahí asoma Titán a la vez, yo creo que... Que no, es, no hay modo de ganarlo, ¿eh? No había modo de ganarlo para Five porque la pop flash era muy buena. Van a revelar a Kami en el medio. Se quita ese dardo colocado por parte de Cypher. Si anota aquí la Five la eco. Yo creo que se dan con un canto los dientes muy felices. A ver, la eco con que pueda hacer un poquillo de daño, luego que te gaste alguna definitiva tonta, como el golpe orbital Katu, pues ya estaría bien conseguido, ¿no? De parte de Five. Sí, sí. Pero ya ganarla complicadete ahora mismo teniendo solo un CM de anular. Pero bueno, oye, para eso estamos en la Rising, para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Vamos a ver cómo entran ahora por mercado. Quieren hacer el split para B. Split para B, control de mercado, además de la información y pidiendo por la primera. Cuidado. Cuidado con la serie. Le quieren jugar agresivo. Van a comer a Titan y lo van a acabar matando. Es un 4 para 4. Mover que aparece desde la prisión cibernética. Y a la prisión le ha mandado Psycho porque va a acabar con él. Kami se quejoldea mercado y por ahí llegan todos los chicos de Five. Llega el plante. Kami que asoma. Kami que mata. Kami que remata. Y es Yuno el que va a acabar. Pero el Psycho remata la vida de Omen. No ven a Romba, para Rambo. Kami, que parecía que tenía hambre, que no había merendado, que iba por todos y cada uno de ellos displicente también. Que le ha frenado los pies, pero sí, el resultado que esperábamos, ¿no? De parte de Rambut, además favorable para ellos, porque como decía, solo pierden dos armas. Sí que es cierto que les iban, de alguna manera, se finaliza todavía un poco frente a hacer más economía, no haber conservado, pero vaya que tampoco es que estén mal, ya lo vemos en los créditos que están muy bien actualmente para poder permitirse perder en esta próxima jugada. Granada en posición. Partido de Kami, jugando muy bien. Y además, siento que el mapa anterior viene bien de aim, muy bien de puntería, muy acertado en las jugadas individuales. Y eso lo está notando Rambo. Pues sí, de momento lo está notando, pero bien. Ahora, haciendo sufrir a un Five que en esta defensa parece que le está costando un poquito. Recordemos, iban 7-5 al cambio de bando. Ahora siguen remando, no es apabullante la victoria de Rambo, pero se están poniendo rápidamente por delante. Mover, que está ciego porque llega la paranoia, los cables que no le impiden que puedan pasar. Yanni, que acaba por la vida de Mover, bien desde arriba, crees que acaba con Seiko, llega también la furia del cazador, golpea en uno, lo deja tocado pero no lo mata, golpe orbital por parte del Brimstone para que no puedan comer de manera rápida. Llega el plante por parte de Kato, al retake que va a jugar el conjunto de Five Media Clan, y es Krex el que tiene el control de mercado, intentan llegar por CT, Chimmy va a llegar la flash, tiene que intentar esquivarla, pero Chimmy acaba con Kamise, que lo jugaba de manera agresiva. Kato que acaba con Titan, pero Yuno que acaba con él. Es un 3 para 2 porque desde main están jugando Yanni y Laudi. 70 puntos de vida que tiene el IGL. 100 que tiene Yanni. Va a llegar desde la derecha Krex. Acaba con su vida Yanni. Es un 2 para 2. Tienen que buscar el defios. Están baiteando. Comando anular. No pueden tirar habilidades.
dispara a través, pero no lo mata. Están fallando los tiros. Yannick acaba con Juno. Solo queda Chimmy. Se acaba de liar ahora Five, que lo tiene complicado. Sí. Le están bailando. Uno a la izquierda, el otro en el centro. ¿Por dónde va a salir? No va a acabar con Laudy, que va a rematar. La vida de Rambo. De Rambo, no, de Cayo. Décima ronda para Rambo. Un Rambo que sigue peleando, que no deja que esa presión que trataba de efectuar Five, porque Five con ese Krex desde las alturas, pudiendo cortar o penalizar en parte la entrada, conseguir una baja y después al mismo tiempo la furia del cazador, que también tocaba a dos jugadores, parecía que era una presión que estaba haciendo sufrir a este Rambo, pero Rambo finalmente termina, ¿no?, encontrando la manera de poder seguir resistiendo, sobre todo desde esa zona de main de B. Importante también que no les ha podido la presión, que se nota que se sienten más cómodos desde este bando atacante, y eso les da la facilidad como para hacer tiempo cuando tienen que hacerlo, ir a buscar la baja cuando tienen que ir a buscarla, ¿no? Entonces, mucho más firme para poder terminar esta última ronda Rambo, y eso nos lleva a dobles dígitos y tiempo muerto para Five, porque tenía que aparecer ya. Sí, necesitaban el tiempo muerto, yo también lo creo, porque aquí van a tener que jugar una ronda. Yo, si fuese Titan, no compraría, la verdad. Yo creo que aquí toca una eco, ¿no, Emma? Y sí, jugártela a partir del 11-8. Pues porque vas a tener definitivas, tienes ya el hurto, tienes las cuchillas. Depende. Porque podrían... A ver, tampoco me parecería súper descabellado que fueran a por esta ronda, pero sí que sería muy delicado, ¿no? Dependerían de tener algún plan para ese tipo de rondas, contando con que Krex viene bien, tiene la definitiva, algo se podría orquestar, pero sí que es cierto que prefieren hacerlo a modo eco, ir a lo seguro, y de momento no parece que vayan a poder optar a la victoria en esta ronda. No deberían. No deberían usar la victoria. Seiko con la flecha. Llega la agresiva de Krex y queda 13 puntos de vida revelado, pero no mata a Yanni. No. El que acaba con Titan, buen intento. De dependían de eso. Dependían de eso. Dependían de que la sorpresa se entrara bien y que se a la baja ahora, que ya no es sorprendente, que ya lo están esperando Kamisek con la baja vida que tenía Krex, no tiene problemas en terminar con él. Y se acaba de ir, pues, entre la definitiva de Krex y la baja sobre Titan, que lo estaba acompañando también con presión desde A, pues no. No, no les va a funcionar ya la ronda, porque Chimmy, Juno y Mover mucho tendrían que remar para esto. Era una eco, lo han intentado. La agresión no era mala idea, pero pillados con las manos en la masa, van a recoger la torreta. Le han tirado un humo. ¿Sabes qué es la torreta? Funcionan en su favor, porque no hay torreta. Cuidado con Chimmy. Aguantando en el ángulo, va a fallar la bala y va a ser Janil que le acabe castigando. Psycho que mata a Juno con el Sogdar. Y solo queda vivo Mover. En esta ronda eco es imposible que la pueda sacar. Así que debería ser la última para Rambo. Pues sí, un Mover que un poquito más va a poder hacer en esta nueva ronda, que ya da por victoriosa, ¿no? Y convierte en flawless prácticamente, a falta de escasos segundos, esta nueva ronda para el conjunto de Rambo. Y cuidado, Rambo, que tal y como vienen, van ganando confianza, van encontrándose con ese momentum que no consigue por el momento pausar el timeout, pero sí que es cierto que el timeout iba dirigido a esa próxima ronda, ¿no? Donde ya tienen la compra completa al conjunto de Five y veremos qué proponen, porque es prácticamente su última baja con la economía que tienen y tal y como tienen que estar en compra eco, o ganan la siguiente o me cuesta ver a Five ganando en este mapa. Tatu que remata. Sí. Sí. No, bueno, literalmente sí, sí. No anotan la full buy. Porque van a tener que tomar una eco, van a tener que forzar y van a jugar con una posición de 10-1 contra un Rambo que ha puesto la undécima hora. De ganar la siguiente tendría 4 puntos de victoria de mapa. O sea, sí. O la anotan o están fuera. O la anotan o están fuera, efectivamente. Y salvando ocasiones muy excepcionales, con ¿no? cautela. Así que, ahí, a priori es lo que parece. En cualquier caso, Rambo, que es que ahora quien tiene ventaja de definitivas. Qué malas noticias para Five. Revelando la zona. Que van a tener la Operator, de la que tiene que sacar partido Krex, pero la Operator está en el otro lado, amigos. Porque ahora Rambo está entrando en el site contrario, en el site de A. La flecha de Psycho que no ha revelado a nadie porque la han destruido. Va a llegar ese bloqueo atacante. Por lo cual, tienen que ceder todo el control del punto de A. Van a tener que jugar al retake y veremos qué sacan de ellos. Bueno, según cómo, pueden encontrar el espacio para poder anular a Krex, porque ahora se van hacia adelante y quiere jugar agresivo el conjunto de Rambo, que de momento no encuentra baja y simplemente va a hacer control sobre la zona para que cueste más poder abarcar el retake para Five.
Laldi mirando la espalda y un TP todavía por parte de Gianni, que debería acabarse en breves instantes. Iba a llegar el retake por parte de Five. Paranoia en mano, llega la flash, llega la paranoia, se tiene que tepear para atrás Timmy, que puede ser la cabeza de Lanza Smover, que acaba con la vida de Cami, pone 4-5, aguantando en la zona de Link. Vamos a ver la entrada, se acaba con uno, Psycho a través del humo que acaba con Mover, pero es una limpieza absoluta por parte de Five. Solo queda vivo el psicópata, puede intentar ser el héroe, dispara pero no mata a Timmy, que remata novena ronda para Five Media Clan. Muy bien gestionado al retake, porque bien, al fin y al cabo entraba por un lado hacia aguante el operator, mientras los tres compañeros desde la otra entrada hacían combinación para poder anular a quien estuviera en ese ángulo cercano. Aquí veíamos cómo rápidamente iban terminando uno tras otro, y cuando los compañeros ve Krex que están entrando sin problemas, él también encuentra baja de operator, así que le saca brillo y todo. Y eso que a veces en retake, según cómo, se te puede complicar el hacer un uso efectivo de la operator. En cualquier caso, pues la última ronda sí que es cierto que Rambut se lo ha gastado en la definitiva. Así que todavía tiene material. Muy disciplinados los chicos de Rambut, que hemos visto que han ido a asegurarse que estaba muerto el último y le han llenado de balas, por si acaso, ¿no? O sea, no querían dejar... No, después se convierten en zombies. No quería dejar un ápice a la duda. No querían dudas. No te escapas. Van a intentar acabar con alguno con la furia del cazador. ¡Yanni, que aparece! ¡Qué buena la micro! Dos para Yanni, otro para Kami. Entrada hooliganesca por parte de Rambut a este site de B. Y yo creo que Five entrada dice... Entrada apisonadora, no, no vamos, ¿no? Yo no quiero ir, ¿y tú? Pues yo tampoco, nos quedamos aquí. Yo tampoco, pues nos quedamos aquí. Y tan contentos, y claro que sí, Conchi. Con esto vamos a ver cómo guardan estas dos armas, ¿no? Es el momento más apasionante de la ronda, porque esto ya es descuento de segundos hasta que explote la Spike, se queda Rambut vigilando y sobre todo, claro, lo que ahora no sirve para nada a los intereses de Five es que sí, ya tenían algo de margen económico para poder todavía seguir peleando. Así que algo han conseguido con esa ronda que decíamos ganaban y hacían efectivo el timeout. Pero ahora perder, claro, ya te colocan punto de mapa. Esto pinta mal para Five. Ha hecho el flechitruco, ¿no? Aquí a Five, cuando te llega el viaje interdimensional y la furia del cazador. Sí, claro. Ahí eso va. Es difícil que fallen, ¿no? Alguno va a matar. A uno le pille, y si además el Omen le sirve de forma tan agresiva, pues se pueden abrir de mil maneras diferentes. Igual Dani dentro del site no lo ha leído, movimiento finísimo para poder estar a tiempo en todos los picks que hacía falta, maravilloso. Superestrella Yanni. Dos Yorus como dos soles. Dos Yorus, nos gusta Yoru, yo soy de los que les gusta Yoru. Verde. El meta de Yoru, mola. A mí también, la verdad. Y el meta de Neon, espérate, si nos va a gustar. Buah, una gota, no, sí, ya está el parche. No ha jugado ni una Neon esta gente, ¿eh? Ah, es verdad. Sí, es que ya está explicado el parche. Ni una Neon. No es IT. Neon. ¿Neon es IT? Vampiro, bueno, no es IT. A ver, eso que decíais antes también vosotros, que pues no todo el mundo tiene... Tiempo. Claro, tienes que priorizar. ¿Qué es lo que refuerzas de cara a este enfrentamiento en la parte final? Porque el disco es limitado. El Yoru parece... que es la elección de Yanni, ¿no? ¿Quién juega Jett? Los niños ahora todos quieren jugar Yoru. Quieren llevar un peinado fachero, teleportarse y tener un clon. Oye, todas esas cosas me gustan. No tengo pelo, yo creo, para hacerme eso. Bienvenidos al infierno. Claro, sí, pero no es mi rollo. Golpe orbital por parte de Brimstone para abrir espacio. Y es que quieren controlar el site de A. Cuidado que está aguantando, yo no le voy a ver la fecha. Se ha totalmente revelado. ¡Madre mía! ¡Qué entrada de Rambut! ¡Es un 2-1! ¡Es un 3-1 porque Kami acabó con Chimmy! Solo quedan vivos Mover y Krex. Tiene 3 puntos de mapa Rambut. Laudi que acaba con Mover. Y Krex que tiene que jugar solo contra el mundo. Es un 1-4. Tiene el dash activo. Si lo salva Krex, le van a hacer una estatua en Andorra. Le van a hacer una estatua en las oficinas de Five Media Clan. Laudi a la izquierda, 2 a la derecha, 3 a la derecha. Lo tienen espoteado. Acaba con Laudi. Cuidado que tiene a 3 en la zona del codo. Se puede dasear, no puede ahora. Le están esperando con la suerte y con la recortada. Tiene a 2. Tiene también a Katu. Pero no hay nadie en el site. Y eso no lo sabe, obviamente. Tiene que ir a por la Spike. Empieza a disparar. Empieza a limpiar. Le va a venir Kami. Acaba con él. Espera que la lía. Se hace hacia adelante. Puede buscar ahora el de Fios. Va a tocar. Le van a asomar. No acaba con Katu, el tiempo corre en su contra, no tiene tiempo para más. Katu que remata, victoria para Rambut, que pone el 1-1 en la serie. Five, que había conseguido un 9-3 desde la defensa contra Ukam, ahora esa misma defensa no le ha servido al mismo propósito contra un conjunto de Rambut que se levanta en el ataque, que pone rápidamente la victoria y no deja ni timeouts ni timeouts. O sea, no hay nada que valga de cara a poder solventar la propuesta de Rambut en este ataque, pero amigos, amigas, estamos ya de cara a una pequeña pausa y enseguida estamos por aquí. Hasta ahora, guapos.
Aquel momento en el que abriste ese regalo de Navidad tan esperado. La primera vez que te enseñaron a volar lejos solo con un mando. La mirada de tu hijo al conectar su primera consola. Las partidas infinitas con los colegas en noches que ojalá no acabaran. Las emociones compartidas con tus streamers favoritos, a los que entre todos habéis llevado a lo más alto. ¿Esto aquí es mi premio? Tu primera competición profesional. Ese momento en el que todas las horas invertidas en mejorar un segundo tienen todo el sentido. Los pioneros. Los creadores de todo esto. Los disfrutones. Los espectadores. Los fanáticos. Todos. Todos tenemos una historia con el gaming y gracias a todos, el gaming ya forma parte de la historia. En Dominos llevamos 10 años formando parte de esta bonita historia. Nunca dudamos en apostar por todos vosotros. Estamos orgullosos de haberos acompañado en el camino y de la comunidad que hemos creado. Y ahora queremos celebrarlo con la creación del mayor tributo a toda la comunidad gamer que se haya visto jamás. Un monumento épico por y para vosotros. Uno que le grite al mundo que esta historia, la nuestra, ya es imparable. Dominos Tribute. Tú, que no puedes terminar con una derrota. Que no puedes parar hasta ser el MVP. Que sabes que un 3-9 se puede convertir en un 13-9. Que sueñas con ganar, ganar y ganar. Tú necesitas estar en el mejor equipo, Intel y MediaMarkt. ¿Estás listo para conseguir la victoria? Amigos, amigas, ponemos el 1-1 en la serie por si alguien estaba despistado. Rambut se despierta, Rambut pone la victoria. Pero antes de todo esto, bebé, tenemos una cosilla que comentar. Porque ¿sabéis ese anuncio tan rico que estaba sonando en el...? Bueno, lo comentamos después, parece. Te has adelantado un poco. No, no toca ahora, no toca ahora. Lo comentamos después, parece. Bueno, cosas mías, que vengo pillando el ritmo de la raíz. Es que la serie está tan entretenida con el 1-1 que tienes ganas de ir al siguiente mapa, ¿no? Y hacerlo todo corriendo, pero no, tranquila. Ha ganado Rambut. 1-1, sé que a tus predicciones eso... No, al revés, y me parece fantástico. Yo contaba, aunque no aparecían las predicciones, como decía antes en el partido, yo había puesto de predicción 3-1 para Five. Entonces, claro, ahora es el mapa que ya le daba a Rambut. Después, un poco nerviosa, porque me habías dicho antes de empezar el segundo mapa que pensabas que eras un 2-0, 13-9, bien Rambut. Lo que parecía, buen ¿vale? dominio. No era empezado mi 5. Opinión, eran las estadísticas, fuera llanamente. Porque ha empezado 5-1, efectivamente ha empezado 5-1 Five, acabó 7-5 el cambio de bando, pero es que a partir de ahí, dominio de Rambut, muy buen ataque. Jani espectacular, Kamisek espectacular y un Rambut que parece que ha pasado página, ¿no? De la derrota anterior y lo pone todo, esto lo deja en un mejor de tres. ¿Sabes lo que está espectacular también? ¿Qué? La raid de Lembito, Lembo. Guapo. Muchas gracias, Lembo, por la raid, Muchas gracias por la raid. Ahí vemos las estadísticas, 24 kills que ha hecho Jani, 21 de un Kress que sigue volando en esta serie. Mover ha empezado muy bien, pero pequeño bajoncillo, y además, yo creo que eso lo ha notado, Fai. Un Kress que a lo mejor en su papel de Jet está intentando forzar un poquito las cosas composicionalmente, pero ¿qué pasa ahora? Que nos iremos a Haven. Y ahí, la Jet de la vida se ha jugado Jet. No sé. ¿Será Krex el dueño de esta mejor jugada de MediaMarkt e Intel?
Pues podría ser, la verdad. Voy a esperarme porque la verdad no me acuerdo de qué jugada puede llegar a salir. Pero es Chani, creo, el que brilla aquí, sí, con esa entrada, combinándose, ¿no? Como decíamos, el viaje interdimensional con esa definitiva posterior y de la furia del cazador, seguir haciendo presión y facilitar que Chani pueda conseguir esa entrada tan maravillosa. Sí, apoyado por Cami también, además, subiéndose a la zona de arriba para poder apoyar en los disparos. Máquina. Muy buena micro, muy buena coordinación de un Rambut que parece, como decimos, que ha pasado página. Oye, ¿y el MVP? MVP es la serie. Ah, verdad. Y estaba todavía con no, la mentalidad. Nada, no de pasa nada, es normal. Vaya, es ritmo normal. Llevo. Vaya ritmo llevo. ¿Sabes quién lleva muchísimo ritmo? Y mucho tiempo. Sí, ¿quién baila bien? Domino. Ah, lleva Domino, baila increíble. 10 años con los eSports. Claro. 10 años con nosotros y es que han hecho un tribute, un tributo a estos 10 años con el gaming y es un tributo que van a presentar. A ver. En un. A ver. Celebración de 10 años con todo lo que ha pasado durante esos 10 años en el gaming. Yo no sé qué esperar. La verdad, yo tengo ganas de ir a ON para descubrir cuál va a ser este tributo, porque sí, después de 10 años tienes que hacer algo espectacular. No, es que van a hacer una cosa espectacular 100%. Sabemos que es una escultura, nos lo ha revelado uno de los vídeos, sí, ¿no?, que hay ahí en las pausas. Hay como planos, hay cosas. Pero, como decíamos, Queremos ir a ON se hace la presentación. También en ON son las finales de la Rising. No me digas. También en ON son las dos jornadas de Superliga. Wow. Del 5 al 7 en Valencia. ON Valencia. Y con el abono LVP, 27 euritos. 10% de descuento con el código ON LVP. Os lo ponemos fácil. Quedan 2 semanas. ¿A cuántos del chat veo? Espero que a todos. ON Valencia. Como dirían en La Casa de Papel, así con voz muy intensa, en Valencia hay jarana. O sea, es como una frase esa. Hay jarana. Que decía... Va a haber jarana. Que decía Úrsula Corberó con una voz así muy... Va a haber una final de la Rising. Va a haber un montón de cosas. Un montón de cosas en ON. Yo, tú, Ulises... Ah, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más quieres? Pues con eso nos lo pasaremos muy bien, seguro, que esperamos que vosotros también aprovechéis el abono y nos veamos por allí. Y oye, para jarana, el próximo mapa, que va a ser el Haven, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vemos ese Haven.